Lo que tiene que hacer es empezar con buen pie en esta ronda de penaltis. Ansu Fati. Es el primer lanzador. ¡Adentro! ¡No falló! Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Mbappé, con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno. Asensio se acerca para lanzar el segundo. ¡Ha sido gol! ¡Engañó al portero! Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡Gol! Tiró a un lado y el portero al otro. El tercer lanzador se acerca al punto de penalti. Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. Es el turno del tercer artillero del equipo. ¡Gol! Engañando al portero. Y con ese ya son tres cada uno. Siempre pareciendo tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. Rabiot va a lanzar el cuarto penalti. Pero qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Esto es un todo o nada para su equipo. ¡No! ¡Ha parecido fácil! Ha tomado una decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. ¡Marcó! Y sus seguidores lo celebran. Hemos entrado en la muerte súbita. Un tropiezo y bye bye. El portero que no adivina y el balón que se va fuera. Unai Simón tiene que pararlo para que su equipo siga vivo. Y nos hemos plantado ya en el 7, el número de la suerte. ¡Buen gol! ¡Por la izquierda! Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. Francia tiene que marcar o se irá al vestuario con una derrota. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Se dirige a lanzar el tercer penalti de la muerte súbita. Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Es el líder natural de este equipo. Siempre tranquilo y sereno. El capitán... ¡Ha sido gol! ¡Engañó al portero! No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¿Cada cuánto vemos una tanda así? ¡Ahí va el décimo! ¡Y la paró! El lanzador no golpea mal ahí, ¿eh? Pero el mayor mérito es del portero que hace una buena parada. Unai Simón. No tiene otra opción que pararlo, sí o sí. ¡Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo! ¡Cara a cara con el portero rival! Vamos a ver si se le da mejor. ¡Con esa fuerza hasta el portero hubiera acabado en la red! En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Pero qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Hemos llegado al final de la ronda de penaltis y no hay nada de... ¡Gol! ¡Y por el centro! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, el portero no puede hacer absolutamente nada. Francia no tiene más remedio que marcar. Más claro agua. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos.
como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que sus nervios le traicionaran, además. Francia no puede fallar si quiere seguir con opciones. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. ¡Fuera! Eso que hizo lo más difícil, engañar al portero. Unai Simón. No puede dejar pasar ese balón. Aquí se lo juegan todo. ¡Paradón providencial el portero! Marcos Llorente. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Rodri Hernández se aproxima para efectuar su lanzamiento. Así se lanza un penalti, engañó totalmente al portero. No hay peros que valgan, no puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Jordi Alba es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. ¡Gol, gol! ¡La tiró centro! Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Carvajal evaluando sus opciones de tiro. Engañó al portero, pero el balón no entró. Nadie se pregunta si es capaz, sino si lo conseguirá. Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. Es el momento de que el capitán demuestre su valentía, marque el ejemplo y asuma. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Francia no tiene más remedio que marcar. Más claro agua. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Pero qué clase, en ningún momento ha dejado de mirar al portero. Aymeric Laporte. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. Francia no puede fallar si quiere seguir con opciones. No hay peros que valgan, no puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Asensio con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡Gol! ¡Engañando al portero! ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Francia tiene que marcar o se irá al vestuario con una derrota. Marca y siguen vivos. Pero qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Pedri se aproxima para efectuar su lanzamiento.
¡Gol! Tiró al lado y el portero al otro. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Marcos Llorente. Es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. Siempre pareciendo tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Rodri Hernández. Se aproxima para efectuar su lanzamiento. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, el portero no puede hacer absolutamente nada. Francia. No puede fallar si quiere seguir con opciones. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Jordi Alba. Con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Vaya! Se ha arriesgado, pero le han salido. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Carvajal. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. ¡Gol! ¡Ha parecido fácil! Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Pero qué clase, en ningún momento ha dejado de mirar al portero. Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno, el capitán. Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que sus nervios le traicionaran además. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, el portero no puede hacer absolutamente nada. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. ¡El portero está increíble! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. Ansu Fati, evaluando sus opciones de tiro. ¡Tiene nervios de acero! La verdad es que hace falta tener la mente fría en estas situaciones, y es justo lo que ha hecho. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Asensio, con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. ¡Y supera por arriba al portero! Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Marca y siguen vivos. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. Morata. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. ¡Rebota en el poste! El guardameta estaba batido, pero no contaba con la madera. Unos poquitos centímetros menos y habría habido alegría. Todas las miradas apuntan al meta. ¡Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo! Pedri se aproxima para efectuar su lanzamiento.
Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Marcos Llorente. Es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. ¡Ha sido gol! ¡Engañó el portero! Francia no tiene más remedio que marcar. Más claro agua. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Rodri Hernández. Con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. El balón está ya colocado sobre el punto de penalti. Jordi Alba. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. ¡La paró! ¡Sorprendente! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? Las esperanzas están puestas en los guantes del portero. ¡Paradón providencial el portero! Es el momento de que el capitán demuestre su valentía. Marque el ejemplo. La verdad es que te falta tener la mente fría en estas situaciones. Y es justo lo que ha hecho. En sus botas está salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Lo ha hecho bien pese a la presión, ¿eh? Se nota que está aliviado. Francia está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Y en estas estamos. Un portero frente a otro. La lucha es gol. Engañando al portero. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. Marca y siguen vivos. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Ansu Fati. Evaluando sus opciones de tiro. El portero que no adivina y el balón que se va fuera. Todas las miradas apuntan al meta. Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. Asensio se aproxima para efectuar su lanzamiento. ¡Fuera! Y eso que hizo lo más difícil, engañar al portero. Puede ser el tanto de la victoria. Nadie se pregunta si es capaz, sino si lo conseguirá. ¡Paradón providencial el portero! Morata. Evaluando sus opciones de tiro. Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro. Inalcanzable para el portero. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento.
marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Pedri. Es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. Engañó al portero, pero el balón no entró. Unai Simón. No puede dejar pasar ese balón. Aquí se lo juegan todo.